Muy buenas noches, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están terminando la jornada? Dios quiera que muy bien. Es un momento para apaciguarnos un poco. Siempre venimos, parece que a full. Y hay momentos que tenemos que serenarnos, que es el momento en que quizás tengamos el oído del alma, por llamarlo así, más predispuesto a escuchar lo que Dios quiera decirnos. Porque el ruido, a veces, y las obligaciones, por ahí pueden, digamos, tapar por un momento esa voz de Dios. Esa voz de Dios que te dice, te amo. Claro, escucha bien, te amo. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Dios lo está diciendo constantemente. Pero bueno, a veces tenemos heridas adentro, historias que no nos permiten escuchar y nos agarra como una especie de sordera espiritual. ¿Sí? Escuchaste bien. Es como una sordera espiritual. No somos capaces de escuchar la voz de ese que nos ama con todo. Y lo que es peor, que a veces hay sonidos, voces que vienen de otro lado y que a esas les estamos prestando atención. Que quizás que te dicen, vos no vas a poder cambiar más, vos no vas a poder dejar la droga, ni el alcohol, ni ningún vicio, vos no valés nada, sos un fracasado, mejor quítate la vida, y cosas por el estilo. Por ahí lo has escuchado, ¿no? ¿Te suena conocido? Bueno, esa voz no te trae la verdadera vida. La verdadera vida la trae el Señor. El Señor que es capaz de sacarte, limpiarte de todo aquello que no viene de Dios. Mirá, en el Evangelio según San Marcos dice que Jesús entra a Cafarnaúm y cuando llega el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y cuenta una curación de un endemoniado. ¿Cuáles son esos demonios que te están atormentando, que te están quitando la paz, que están haciendo quizás de tu vida un infierno en este momento? Acércate a Jesús. Él está con los brazos abiertos. Está deseoso de tener un encuentro con vos cada día más profundo. Porque es verdad, no le vamos a poder ganar en amor. Pero dale, dale tu corazón así como está. Amalo con todas tus fuerzas, aunque creas que sean poquitas. Amalo. ¿Y dónde mejor podemos amarlo también? En el prójimo, en el más necesitado. En aquel que desafortunadamente la vida lo ha golpeado y está esperando un abrazo, un oído, una mano amiga. Ahí está Jesús. No perdamos de vista eso. Que el Señor te bendiga en esta noche. Te dé paz, te dé fuerzas, fuerzas nuevas y clama a Él. No te dejes vencer. Tenés un Dios que ya venció todo mal, que por vos y por mí murió en la cruz y resucitó, está vivo. Y este Jesús nos ha enseñado a encomendarnos al Padre, un Padre que escucha, que ama, que está presente. Digámosle con confianza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches.